Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición del programa turístico más bonito de la televisión puertorriqueña. Nos vamos de paseo, como todos los sábados, este que te saluda tu amigo Héctor Moyano, listo y preparado para llevarte a disfrutar de los encantos que tiene para ofrecernos nuestra isla del encanto, además de opciones de viaje. Hoy tenemos un programa espectacular y dentro de él, Nachalí Soé llega una vez más a la hacienda Carabalí en Luquillo para presentarnos su más nueva aventura llamada el Hayride, donde puedes disfrutar de un paseo en tractor alrededor de la hacienda Carabalí. Como si fuera poco, Ginny López llega al municipio de Jayuya para presentarnos los encantos naturales del área recreativa Paseo Tablado Piedra Escrita, un lugar que sé que le va a llamar la atención a muchos. A la hora de comer rico y sabroso, Neisa Calderón llega al municipio de los maratonistas de Coamo para presentarnos la oferta gastronómica de Patria Fondita Creativa Criolla. Y Wiwi Adorno nos lleva al área de Juan Dolio en la República Dominicana para presentarnos la oferta del hotel todo incluido Emotions Bayo Delpa. Todo eso y más en esta edición de Nos Vamos de Paseo, que comienza ahora. ¿Y qué tal si pasamos junto a Nachalí Soé a la ciudad de Luquillo para presentarte la aventura de Hayride directamente desde el Carabalí Rainforest Park? Que la disfruten. Saludos amigos, yo soy Nachalí y hoy me encuentro en el paraíso de Carabalí Rainforest Park en Luquillo, una hermosa hacienda rodeada de naturaleza y con sobre 600 cuerdas de terreno que hoy vamos a explorar en su nueva atracción Hayride. Acompáñame, que hoy nos vamos de paseo. En nuestra misión diaria de llevarlos a conocer los encantos de nuestra isla de Puerto Rico, llegamos una vez más al municipio conocido como la Capital del Sol, el municipio de Luquillo, para presentarles otra de las aventuras de una de las haciendas más hermosas de Puerto Rico. Bienvenidos a Carabalí Rainforest Park en Luquillo y a nuestra aventura de Hayride. Junto a Nachalí Soé, llegamos una vez más al Carabalí Rainforest Park, en la hacienda Carabalí, para presentarles su más nueva aventura, el Hayride. Visitar Carabalí Rainforest Park fue una experiencia súper divertida, definitivamente una que quisiera repetir, todo porque tiene un ambiente tranquilo, rodeado de naturaleza, con unas facilidades encantadoras y a la vez te diviertes mucho. El ambiente y la diversidad de atracciones que tiene facilitan y hacen posible que cualquier miembro de la familia la pueda pasar de maravilla. El servicio del personal hace que uno desee regresar y te hace sentir seguro en todo momento o lugar. En el recorrido del Hayride pueden disfrutar de la flora y la fauna. Hacemos una parada en el río Mameyes, que es uno de los ríos principales del Yunque. Y en adición a eso, se pueden refrescar en un oasis que tenemos en la parada también. El Hayride consiste en un paseo de una hora a bordo de una hermosa carreta remolcada por un tractor. Su nueva atracción Hayride está chulísima. Es segura, divertida, tranquila y en ella puedes pasar un rato agradable. Te brinda la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza y conocer un poco sobre la misma. Ah, y no puedes dejar pasar la oportunidad de tomar una buena foto. De seguro te quedarás con ganas de regresar porque hay mucho que hacer en esta hacienda tan espectacular. En este divertido y económico recorrido, perfecto para toda la familia, podrás disfrutar de parte de las sobre 600 cuerdas de terreno de esta hacienda. Observarás hermosas veredas tropicales y de los encantos del río Mameyes, donde el tour se detiene para que puedas observar este hermoso lugar. Y claro está, refrescarte en su Tiki Bar, donde podrás adquirir picaderas, refrigerios y hasta coco fresco. ¡Qué rico, verdad! Pues el tour opera todos los días que opera la finca, de lunes a viernes. Tenemos dos tours saliendo, sale uno a la 1:00 p.m. y el próximo sale a las 3:00 p.m. Los sábados y los domingos tenemos tours desde las 10:00 a.m. cada hora. Para más información pueden conseguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Carabalí Rainforest Park. También pueden hacerlo llamando a nuestro número de teléfono, que es 889-5820. Y pueden accesar a nuestra página web, que es www.carabalirainforestpark.com. Un paseo divertido, perfecto para toda la familia, con vistas hechizantes y donde crearás grandes memorias, es lo que nos ofrece la aventura de Hayride en los predios de la Hacienda Carabalí. Te invitamos a que hagas como Nachalí y disfrutes de esta aventura, que de seguro te hará decir qué hermoso es Puerto Rico. Así que los esperamos a todos ustedes aquí en Carabalí Rainforest Park. Ya saben, el Hayride está esperando por ustedes y todas nuestras aventuras.
Bueno, amigos, y ahí tuvieron la oportunidad de conocer la atracción Hayride aquí en la Hacienda Caravalí Rainforest Park en Luquillo. Sin duda alguna, una experiencia encantadora en la que puedes compartir con tus seres queridos y tus amigos. Recuerda que si quieres conocer y visitar más lugares así como este, visita nuestra página web. Y esto fue Nachali para Nos Vamos de Paseo. Y ahí tuvieron la oportunidad de conocer junto a Nachali Zoe directamente desde el Caravalí Rainforest Park en la ciudad de Luquillo, su más nueva aventura llamada Hayride, donde puedes disfrutar de un paseo a través de las faldas del Yunque, mezclada en la naturaleza por alrededor de una hora. Una actividad perfecta para toda la familia. De esta manera arrancamos nuestro programa durante el día de hoy, pero ahora hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos en breve con más aquí en Nos Vamos de Paseo. ¡No te vayas! ¡Bum! Como siempre, aquí la cocina de Sal y Pimienta innovando. Hoy te presentaré nuestros famosos palitos de carrucho. Acompáñenme. Aquí nuestros originales palitos de carrucho. ¿En dónde? En Sal y Pimienta Bailecí, con la mejor vista del área este. Llegó a Canóvanas una nueva aventura gastronómica, Simple Restaurant and Bar, la casa del mofongo relleno. Ven y disfruta de un viaje gastronómico a través de la Isla del Encanto en un solo lugar. Lo mejor del campo, la playa y la ciudad lo encontrarás aquí. Música típica puertorriqueña, coctelería de primera y de los postres ni te cuento. Tienes que darte la vuelta y apoyar el primer restaurante de Nos Vamos de Paseo. Simple Restaurant and Bar, visítanos al lado de la Casa Alcaldía en el pueblo de Canóvanas. Porque en Puerto Rico siempre verano. East Island Excursion tiene las mejores excursiones de sol, playa y arena para ti. Disfruta de nuestros viajes con todo incluido de playa y snorkeling. Pasa un día mágico en las costas de Cayo y Cacos. Conoce una de las playas más hermosas del mundo en la Playa Flamenco. Explora la hermosa isla de Caja de Muertos. Disfruta a todo lujo en un yate de vela privado o deleítate en una velada relajante e histórica en el viejo San Juan. Reserva hoy en eastislandpr.com. East Island Excursion. Somos diversión. A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la plaza pública en la capital del sol, Luquillo. Café Lucero, de cualquier forma, es elegante, majestuoso, delicioso. Con infinitas opciones para el desayuno, brunch, almuerzo y cena. Excelentes postres, cócteles y exquisita comida en un ambiente con aroma a café. Café Lucero, de Ponce para el mundo. ¡Qué lindo! Y estamos de regreso con más del programa que te ayuda a planificar tu fin de semana. Nos vamos de paseo y ahora nos vamos hacia el área central de nuestra Isla del Encanto, desde donde se encuentra nuestra reportera Ginny López, específicamente en el municipio de Jayuya, para presentarnos los encantos del área recreativa Piedra Escrita. Que lo disfruten. Hola amigos, nuevamente les saluda Ginny López y hoy nos vamos de aventura en un recorrido por la ciudad del tomate o también conocida como la meca artesanal, el municipio de Jayuya. Y por las montañas del centro vamos a visitar un lugar muy popular conocido como la Piedra Escrita. Si quieres conocer por qué este lugar se llama así, quédate en sintonía aquí en Nos Vamos de Paseo. Nada como un buen fin de semana, salir con la familia a pasear en busca de una gran aventura. Y con el clima caluroso que tenemos en nuestro país, el agua juega un papel importante. Y por eso, el destino favorito de los puertorriqueños son los ríos y playas que abundan en nuestra isla. Es pura diversión a costa de la naturaleza.
El Paseo Tablado Piedra Escrita es un lugar mágico completamente rodeado de hermosa naturaleza que te hace desconectar de la rutina de manera inmediata. Hoy le presentamos uno de esos lugares encantadores y el que quizás en su clase es uno de los ríos que mejores facilidades ofrece en toda nuestra isla. Un paseo tablado, estacionamiento, área para comer y una charca espectacular donde se comparte desde los tiempos de los indios taínos son los atributos que ofrece nuestra aventura de hoy. El área recreativa Piedra Escrita en la ciudad del Tomate, Jayuya. El lugar tiene un accesible estacionamiento y cerquita de él te encuentras con el paseo tablado y la caminata hasta llegar a la roca tiene un tiempo aproximado de 7 a 10 minutos. Que tomes tu tiempo al hacer la caminata y disfrutes los maravillosos paisajes que te ofrece nuestra naturaleza. Con sabor más boricua que este lugar, difícil encontrar otro en Puerto Rico. Hasta aquí llegó Ginny López para descubrir sus encantos naturales. Así que póngase cómodo y disfrute de esta experiencia, que lo más seguro le darán ganas de salir a disfrutar del turismo interno y chinchorreo este fin de semana en nuestra Isla del Encanto. Ya al final te encontrarás con el río y la famosa Piedra Escrita. Esta cuenta con interesantes petroglifos originales de nuestros indios taínos. En un paraíso y lugares como este lo comprueban. Ahí tienen otro río para pasarla en familia con un poquito de cultura e historia. Si quieres conocer más lugares como este, visita nuestra página web. Esta fue Ginny López para Nos Vamos de Paseo. Será hasta la próxima aventura. Y ahí tuvieron la oportunidad de conocer otra sumamente refrescante opción para salir a hacer turismo interno dentro de nuestra Isla del Encanto, el área recreativa Paseo Piedra Escrita, ubicado en el municipio de Jayuya. Te recuerdo que si quieres buscar más información sobre los lugares que ves en nuestro programa, siempre puedes hacerlo visitando nuestra página de internet, nosvamosdepaseo.com. Ahora nosotros hacemos una pausa, pero luego de ella llega Neysa Calderón con su selección gastronómica de esta semana. Llegó a Canóvanas una nueva aventura gastronómica, Simple Restaurant and Bar, la casa del mofongo relleno. Ven y disfruta de un viaje gastronómico a través de la Isla del Encanto en un solo lugar. Lo mejor del campo, la playa y la ciudad lo encontrarás aquí. Música típica puertorriqueña, coctelería de primera y de los postres ni te cuento. Tienes que darte la vuelta y apoyar el primer restaurante de Nos Vamos de Paseo. Simple Restaurant and Bar, visítanos al lado de la Casa Alcaldía en el pueblo de Canóvanas. Un lugar mágico como el Viejo San Juan. En The Chapelle Restaurant and Bar encontrarás excelente coctelería y cocina criolla creativa, mofongos, pescado fresco, mamposteado y sus maravillosos mojitos, entre otros antojitos puertorriqueños. The Chapelle Restaurant and Bar, en el corazón del Viejo San Juan. Buenas tardes, familia. Bienvenido al restaurante Maquito, el sitio de la mejor vista, mejores mariscos. Hoy les vamos a estar presentando la famosa langosta a los maquitos, rellena de marisco. Vengan a disfrutar de la langosta Maquito en el restaurante El Maquito, la mejor vista, los mejores mariscos.
A solo pasos de la playa La Pared en Luquillo se encuentra un restaurante todo en uno. Leñas Café, desayunos, brunch, almuerzo y cenas en un ambiente alegre y relajado. Déjanos enamorarte. Ven y disfruta de exquisitos cortes de carne, llamativos platos, postres hechos en casa, cervezas artesanales y el mejor café del área este. Un restaurante todo en uno. Leñas Café, frente a la Plaza Pública, en la capital del sol, Luquillo. Y estamos de regreso con más de esta edición de Nos Vamos de Paseo. Y llegó el momento favorito de muchos, donde Neysa Calderón, la mujer que mejor come en Puerto Rico, nos llega a conocer un nuevo restaurante. Esta semana ella llega al municipio de los maratonistas de Coamo para presentarnos la excelente oferta gastronómica de Patria Fondita Creativa. Que la disfruten. Hola amigos, y hoy de paseo, como siempre, llevándolos a comer rico y delicioso alrededor de nuestra Isla del Encanto. Y hoy me encuentro desde el pueblo de Coamo, hasta donde he llegado a este lugar muy recomendado en nuestras redes sociales, y es porque se cocina delicioso. Es que estoy aquí en Coamo, en el restaurante Patria, así que vamos a verlos aquí, Nos Vamos de Paseo. Patria, Fondita Criolla Creativa, es la estampa de una casita de campo, en madera y zinc. Su comida es un viaje culinario a través del tiempo con platos típicos que nos servían nuestras atesoradas abuelitas. Unos guanimes con bacalao, un arroz con pollo, tortas con habichuelas, entre otros, se complementan con los deliciosos aguacates rellenos y los mofongos, entre otros exquisitos platos más creativos, como es el taco en masa de bacalaíto, que es parte de su nuevo menú. Patria te ofrece un ambiente agradable, cómodo y familiar, con un amplio salón comedor o terraza, donde celebran junto a ellos el amor a la patria, nuestra cultura y, por supuesto, nuestra comida puertorriqueña, la mejor del mundo. Bueno, ya me encuentro aquí en Patria junto a Paola. ¿Cómo estás, Paola? Todo muy bien, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que tenía que venir por acá porque esto es una fondita criolla creativa, así que cuéntame de Patria. Bueno, pues bienvenidos a Patria, tu fondita criolla creativa. Somos un restaurante familiar donde resaltamos los platos tradicionales de Puerto Rico. Como me dijiste, una travesía por todo Puerto Rico, ¿no? No, buscando aquí los platos tradicionales que te hacía ver a tu abuelita. Y entre el menú, ¿qué podemos encontrar aquí en Patria? Bueno, pues tenemos los aguacates rellenos, comenzando con diferentes especialidades: pollo, churrasco, con beef, camarones, pulpo y diferentes salsas, entre ellas el ajillo, al mojo, salsa de seta o a la mantequilla, a tu gusto. Y incluye un complemento. Y aquí en Patria, obviamente, se caracterizan porque siempre tienen platos creativos. Eso es así. Tienes unos nuevos que están estrenados aquí en el menú. Sí, aquí tenemos la orden del día. Comenzamos con nuestro tacoladito. Esto es un fish taco en masa de bacalaíto. Eso se ve divino. Una variación a los famosos fish tacos. Sí. Pero esta vez le vamos a añadir el pico de gallo y la salsa tártara. Rico, para probarlo. Y tenemos por acá lo que me encanta a mí: guanime acompañado de bacalao guisado. Ya no tenemos que esperar ni molestar a nuestras abuelitas. Venimos a Patria, lo tenemos aquí rapidito. 100% puertorriqueño, como me gusta a mí. Y esto es otro que buscan, me imagino, muchísimo. Esas son las tortitas acompañadas de bacalao guisado. Mira, para chuparse los dedos. Y por último tenemos el famoso menjunje, que es arroz con pollo acompañado de trozos de amarillito y aguacate. ¿Y a quién no le gusta ese menjunje? Todos los platos se ven divinos, pero para acompañarlos también, para terminar, tenemos lo que son los postres. Sí, entre ellos tenemos el flan de queso, el flan de vainilla y el cheesecake frito. Otra de las cosas que puedes venir a disfrutar es de una bebida aquí como esta que tenemos aquí. Sí, tenemos aquí el Mar Caribe, que es Blue Curaçao acompañado de ron caribe china y jugo de piña. Y para todos aquellos que ya quieran venir a disfrutar de este menú, que es riquísimo, delicioso y que vamos a estar probando ya mismito, ¿a dónde deben comunicarse y cuál es el horario de operación? Pues mira, estamos ubicados en el hermoso pueblo de Coamo, en la carretera 14, kilómetro 26.6, y nos pueden contactar al 787-448-5555 o al 787-448-3300. Igual pueden buscarlo en sus redes sociales, ¿qué son? En las páginas de Facebook, Patria, tu fondita criolla creativa. Estamos abiertos de miércoles a domingo, de miércoles a viernes de 11 a 9 de la noche y sábado y domingo hasta las 10 de la noche. Así que mientras me quedo junto a Paola disfrutando de estos platos, usted, como siempre, siga viendo Nos Vamos de Paseo. Y qué rico, ¿verdad? Se veía todo lo que nos acaba de presentar Neysa Calderón, y más aún en estos lugares que siempre buscan resaltar nuestras costumbres. Aquí les hablamos de Patria Fondita Creativa Criolla, ubicado en el municipio de Coamo, un lugar sumamente excelente para ir a comer este fin de semana. Ahora nosotros hacemos otra pausa comercial, pero luego de ella regresamos con nuestro segmento final, hoy aquí en Nos Vamos de Paseo.
La Cabaña te espera con creativas combinaciones de pizzas en leña, preparadas siempre con los ingredientes más frescos. Escoge la que más te guste, sabores únicos y especiales. Te esperamos en La Cabaña, en Santa Isabel, con las mejores pizzas del área sur. Un lugar mágico como el Viejo San Juan. En The Chapelle Restaurant and Bar encontrarás excelente coctelería y cocina criolla creativa. Mofongos, pescado fresco, mamposteado y sus maravillosos mojitos, entre otros antojitos puertorriqueños. The Chapelle Restaurant and Bar, en el corazón del Viejo San Juan. Llegó a Canóvanas una nueva aventura gastronómica, Simple Restaurant and Bar, la casa del mofongo relleno. Ven y disfruta de un viaje gastronómico a través de la Isla del Encanto en un solo lugar. Lo mejor del campo, la playa y la ciudad lo encontrarás aquí. Música típica puertorriqueña, coctelería de primera y de los postres ni te cuento. Tienes que darte la vuelta y apoyar el primer restaurante de Nos Vamos de Paseo. Simple Restaurant and Bar, visítanos al lado de la Casa Alcaldía en el pueblo de Canóvanas. Bienvenido a Icacon Baja Restaurant, hoy le estaré presentando la langosta rellena, siempre con langosta fresca. Ven y prueba de nuestra langosta rellena de marisco aquí en Icacon Baja Restaurant, en el malecón de Nahuabo. Bienvenida a Sal y Pimienta, el restaurante que está de moda. Hoy le estaremos presentando un porterhouse en una deliciosa crema de seta. Acompáñenme. Ven y deleita desde este u otros cortes de carne aquí en tu restaurante número 2, Sal y Pimienta Bellecín. Y qué rico que sigas disfrutando de esta edición de Nos Vamos de Paseo. Ya nos fuimos de paseo para los municipios de Jayuya, Coamo y Luquillo. Y ahora llegó el momento de irnos de viaje junto a nuestros amigos de Ferries del Caribe. Desde la ciudad de Juan Dolio se encuentra nuestra reportera Wiwi Adorno, quien nos lleva a conocer los encantos del hotel, todo incluido Emotions, Bayo Delpa. Que lo disfruten. Saludos, yo soy Wiwi Adorno y hoy nos vamos de paseo para el área de Juan Dolio en la República Dominicana, en un hotel acogedor con todo incluido. Si quieres saber más, acompáñame al Emotions by Odopa. Ubicado en una zona de playa privilegiada, una excelente opción para los que desean conocer Santo Domingo o disfrutar de las atracciones de La Romana. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas y a tan solo 40 minutos de la ciudad colonial de Santo Domingo, el Emotions by Odelpa. Bienvenidos a Emotions by Odelpa, el lugar excelente para vacacionar en pareja o en familia. Localizado en la vibrante playa de Juan Dolio, es un hotel estilo boutique con un ambiente familiar y a su vez íntimo. Emotions by Odelpa es un resort único, todo incluido. Es un hotel estilo cozy. Tenemos más de 500 metros de playa. Contamos con 4 bares, todo incluido. Y tenemos además una gran oferta gastronómica en los 2 buffets internacionales, 5 restaurantes a la carta, que le puede encantar a todas las personas que vengan aquí a disfrutar de este Emotions by Odelpa.
cuenta con facilidades convenientes, sobre 400 habitaciones de lujo, una amplia variedad gastronómica y con un servicio y hospitalidad que harán de tu estadía una memorable. Nuestras habitaciones son confortables. Tenemos nuestra categoría de introducción, que es la superior. Tiene aire acondicionado, cable, todas las facilidades, amenities. Tiene un minibar incluido con agua, refrescos y cerveza con reposición diaria. La habitación deluxe familiar es una habitación súper amplia. Es excelente para familias o grupos que quieran venir a disfrutar de su estadía aquí en nuestro hotel. La categoría Adults Only son habitaciones temáticas para aquellos que buscan un lugar íntimo, privado. Además, tiene amenidades como batas, pantufas, una atención a la llegada. Tiene un masaje gratis en el spa. Luego le sigue nuestra categoría Premium, que es la categoría Esencia. Están todas ubicadas en la playa. Tenemos también la Swim Out, que está dentro de la categoría Esencia. Y son habitaciones que tienen acceso privado a una piscina únicamente para esas habitaciones. Las habitaciones Swim In son todo un sueño. Sales al balcón y tienes tu propia piscina. Todo un ambiente de paz y relajación. Uno de los mejores programas de entretenimiento que tienen los hoteles de toda la zona está aquí en Emotions Bayo Delta. Tenemos de todo un poco para todos los gustos. A todos los televidentes de este excelentísimo programa, los invitamos a que vengan a conocer Emotions Bayo Delta en República Dominicana. Apreciar el Hotel Emotions Bayo Delta presenta un ambiente íntimo y a su vez familiar. Cuenta con excelentes piscinas, hermosa vista al mar y variedad gastronómica, incluyendo un coffee shop para los amantes al café. Si quieres ver más lugares como estos, visítanos en nuestra página web. Yo soy Vivi Adorno para Nos Vamos de Paseo y te veo la próxima. Y ahí tuvieron la oportunidad de disfrutar junto a Vivi Adorno de los encantos del hotel todo incluido Emotions Bayo Delta en la área de Juan Dolio en la República Dominicana, claro, junto a nuestros amigos de Ferris del Caribe. De esta manera le damos fin a nuestro programa durante el día de hoy, pero una vez más te recuerdo que si algo de lo que viste en nuestro programa te gustó, te llamó la atención, siempre puedes buscar más información visitando nuestra página de internet nosvamosdepaseo.com. Además que nos regales un like en nuestro fanpage de Facebook, donde nos consigues bajo Nos Vamos de Paseo y te mantienes al día con todo lo que realizamos en nuestro programa. Y claro está, que nos sigas en las redes sociales de Twitter e Instagram, donde nos consigues a De Paseo TV. Mi nombre es Héctor Moyano y como siempre, fue un verdadero placer haber compartido con ustedes durante los pasados 30 minutos en esta edición de Nos Vamos de Paseo. Que tengan excelente fin de semana.